Hello, hello. Good evening, good evening, and welcome. So, um, Edith, welcome. It seems like tonight, um, it is very possible that we're going to be having some people coming in a little bit later, because they say that Zoom has been updated, and uh, there are some differences on the way you are supposed to be logging in. Uh, hopefully, it's not going to be too tricky, and hopefully, you guys are going to be able to do it relatively easy um uh, but for any occasion well we are here you know to um to develop the class and uh, to have a good time um so we are going to be um covering well the conversation that is pending from yesterday which was about going out for dinner so we're going to be practicing that uh and probably the topic that is going to take the most out of our time is going to be the one related to agreeing or negating situations um, something very crucial when it comes to having a conversation or an interaction among people is the fact that very often than most we are going to have to talk about that you know about whether we are okay with someone's opinion or whether we do not relatively share that um, that opinion as well it is something that happens very, very often. And um, yeah, we're going to be talking about that. Es básicamente el cómo se dice, verdad? Yo también o yo tampoco en inglés. That's what we're going to be practicing tonight. Because um, sometimes we just don't remember or don't know how to do that. So tonight we will do that. We will discuss or learn how we're going to be using um, those two very important things that are part of of the language and basically of any language agreeing and denying opinions or ideas all right so for starters i think this time around we're not really going to have the chance to have the question because we only have a couple people so i think we're going to jump right into the topic for this evening see sí, eso va a ser una cuestión um, diferente para esta noche verdad vamos a hablar más que todo del tema eh, por la situación de que también varios es entendible que tal vez hoy eh, se tarden un poco ¿verdad? en unirse por la diferencia que hay hoy en el proceso. <clears throat> so ya. Yeah. no question for tonight and also i'm going to have another activity ahead for you guys to well to go ahead and practice you know the bit that we are losing from from the question at the very beginning right now. Alright, so agreeing and denying. So being okay with someone's opinion and being against someone's opinion. That is mainly what we're going to be covering. Solamente para aclarar, ayer nos quedaron un par de, um, de adjetivos también que no llegamos a cubrir. Si mal no recuerdo, era el adjetivo salty. También teníamos dentro de la lista um, tasty. Bueno, y también sugary. Esos eran los tres que yo recuerdo principalmente. Um, so salty, when you talk about something that is salty, is something that has a lot of salt in it. Like for example, dried meat, see, ¿sí? la carne seca, it is very salty because you can taste the the, the, the strong flavor of salt in it. Um cheese may be another example because cheese normally has tons and tons of salt in it. So yeah, a cheese will be a, another example of something that can be described as salty. Um, then we have tasty. See, sí, tasty is basically el adjetivo principal que se utiliza en inglés para describir algo que está bueno, o sea, comida que está buena, comida que está rica se va a describir principalmente con tasty, okay? So anytime you're trying to describe something that you consider to be good food, normally what you're gonna do is use the word tasty to describe that. Um, and the other one, sugary. Cuando hablamos del adjetivo sugary, es un adjetivo un poco distinto porque este se utiliza principalmente para describir cosas. O sea, ayer me preguntaron algunos, ¿verdad?, por la diferencia que existe que existe, perdón, entre um, sugary and sweet. So something sweet is something that you can tell that it has sugar in it. Like there is sugar in, in the food, but you don't really taste the sugar as much. But something sugary will be, for example, the frost flakes. Sí, o sea, o las sucaritas. Ese tipo de comidas así son las comidas que son consideradas sugary. O sea, que ustedes sienten el sabor bastante fuerte, ¿verdad?, de, de, del azúcar entonces sugary will be something that has like sugar directly on top of it and something sweet can be some something that is it has sugar yes but the sugar is not like the main thing in the food so sugary has a very very strong content of sugar and like you can feel the sugar almost on every bite but when something is sweet is like it has sugar yes but it's not Too um, obvious. Okay, eso es solo para cerrar, ¿verdad? Un poco el último tema de ayer. Ahora, moving on, we have agreeing or negating, sí, estar de acuerdo o estar en contra de algo. A ver, el más común, esta forma ha sido quizá la más común eh, en la cual nosotros, ¿verdad? Expresamos estar de acuerdo con alguien y es el decir el me too, sí. O sea, si yo digo me too, es casi como que la forma más sencilla, ¿verdad? Eh, que se tiene para estar de acuerdo con alguien. Pero esas no son las únicas y tampoco son las mejores, ¿sí? En, por ejemplo, si ustedes en algún momento quieren sonar, ¿verdad? Profesionales, quieren sonar conocedores de la lengua, I will totally advise you guys to go with the so-do version, ¿sí? So do or so am version or the version that includes a so at the beginning. Now, why? Well, because we sound, as I said, more professional or more knowledgeable uh, on the language if we use if we use that. Uh, Neftali. Bueno, ya en un momento tal vez le carga. Ya vamos a ver. Sí. Tal vez a veces pasa que hay, hay problemas que en corto con algún movimiento que yo haga se pueden se pueden solucionar. Si no, pues voy a dejar de compartir y lo comparto de nuevo, no problem. Okay. So, when we have these examples, when we're going to be talking about um how to how to explain when we agree with something, we do it as following. We have here a sentence. It is just a regular sentence in the positive version, you know, so when you're talking about positive, of course, it means that you don't have any don't in the sentence. So you have a sentence in a positive version. And uh, the sentence in this case is I like Japanese food a lot. So I like Japanese food a lot. It is a regular sentence. Es una, una, una oración verdad, muy común, muy regular. O sea, cualquier persona puede hablar acerca de algo que le gusta y no hay problema con ello. So. If you share that same idea, or if you like the same thing as this person is mentioning, the best way to go about it, the best way to answer to that will be by saying, So do I. See? ¿Sí? So do I. La mejor forma de, verdad de contestarlo sería de esa forma. Diciendo, So do I. Uh, now, you of course have these other options. You can say, I do too. I just mentioned that, that you can, you can always go with that option. But the best, best way is going to be by saying um, so do I. Um, sí, aquí, bueno, ya vamos a recibir más mensajes, ¿verdad? En el grupo, si se fijan, ya tenemos compañeros que dicen que tienen problemas para entrar. En un momento les van a mandar también un video muy probablemente de cómo es el proceso nuevo. Uh, bueno, so, uh, this is when we agree with someone's opinion. Sí, estamos de acuerdo. Con la opinión de alguien, we say, so do I. Ahora, esto no se va a utilizar en todos los casos. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo no estoy de acuerdo necesariamente con esa idea? ¿Qué pasa si a mí tal vez no me gusta la comida japonesa? O sea, esta persona está diciendo que le gusta mucho la comida japonesa. ¿Qué pasa si a mí no? Bueno, yo puedo estar en desacuerdo. I can say something like, really, I don't like it very much. Yeah, this is my opinion. In my case, I don't like it very much. It's okay that you like it, but I don't like it very much. So that is my opinion. Okay, now what happens? For example, if we uh, face a sentence that has the verb be in it, so someone that is saying uh, something with the with the with the word be or the verb be with it, um, like, like say, "I'm crazy about dessert." This is one of the many examples in which you can include um well the verb be so this person is saying that they like um dessert or like they enjoy dessert a lot one thing to keep in mind is that the verb crazy when it's used on the context like this it's going to mean that they like it a lot see O sea, que crazy no siempre necesariamente tiene un significado malo, una connotación mala en este sentido, sino que en sí a lo que se refiere principalmente es a decir verdad que les gusta muchísimo. So I'm crazy about dessert. Tenemos entonces este ejemplo, esta oración. Somebody is saying that they are crazy about dessert. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero estar de acuerdo en esta oración y esta persona está utilizando el verbo be? ¿Está correcto que yo utilice do? Sí. O sea, y eso, eso quiero que les quede claro desde ahorita. Está correcto si yo digo so do I, ¿ok? No es malo, no es problemático. Pero desde un punto de vista gramatical, y si vamos a seguir la gramática correcta del idioma, será mejor que yo utilice la versión con am. ¿sí? En lugar de decir so do I, mejor digo so am I, ¿ok? So am I. Ahora, algo que no les mencioné en la versión anterior. Es que, por ejemplo, si ustedes quieren hablar acerca de la opinión de otra persona, se puede hacer. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí, digamos eh, que esta persona que dijo, ¿verdad? I like Japanese food me está hablando a mí y a un amigo mío, ¿verdad? Que está sentado justo aquí conmigo. Entonces yo puedo decir, so do we. ¿Ok? So do we. O sea, si a nosotros también nos gusta, puedo decir a nosotros también. Eso significaría, ¿verdad? Es decir, so do we, a nosotros también. Si yo digo so do I, ¿qué significa eso? Significa a mí también, ¿sí? A mí también. ¿Qué pasa entonces con am? ¿Se puede reemplazar el am? Sí, se puede. Si sí, alguien dice, ¿verdad? I'm crazy about dessert, o sea, como yo estoy loco por, un, por algo de postre, entonces yo puedo decir, so does, um, let's say. Jackie, ¿ya? Yeah. So does Jackie, sí. O sea, Jackie también. Entonces estoy hablando acerca de una tercera persona, dando la opinión que puede tener una tercera persona. Entonces I say, so does Jackie. Okay. Jackie is also crazy uh, for some dessert. All right. Moving on. Uh, we have, in this case, if someone does not necessarily like that thing. Si sí, alguien que tal vez no necesariamente esté, ¿verdad? Loco por comerse esto, o sea, puede decir, oh, I'm not, but you can have some. Sí, o sea, es como darle, ¿verdad?, la oportunidad de decir, o sea, yo no, o sea, no necesariamente es mi opinión, pero si es lo que tú quieres, sí, go ahead, ¿verdad? O sea, puedes, puedes comer algo de, de, de postre. So yes, oh, I'm not, but you can have some. So that will be a very good way of answering this question. I mean, answering to this sentence, um, putting your opinion in front, but still being respectful. Si, sí, o sea, estamos contestando, estamos siendo respetuosos. Y también eh, estamos tratando, verdad, de, de ofrecer una opción a algo, pues, de forma positiva, podríamos decir. Okay, the next one is. Using a modal uh, model verb, ¿sí? Utilizando un verbo modal. Esa es la siguiente opción. Cuando utilizamos verbos modales, vamos a estar hablando también de una forma distinta, ¿sí? Los verbos modales traen consigo esa pequeña complicación, que cuando utilizamos un verbo modal en una oración o en una pregunta, debemos estar pendientes a utilizar ese mismo verbo en la respuesta. Entonces, si sí, alguien dice, ¿verdad? I can eat really spicy food. Sí, I can eat really spicy food. La mejor forma de contestarlo, si sí, yo también soy bueno, ¿verdad? Comiendo eh, ese tipo de comida que es así muy picante o muy especiada, I can say, so can I. Yes, so can I. Esa sería una forma, ¿verdad?, de contestar. A esta pregunta, porque a esta perdón, oración, porque se está utilizando el verbo can. Así que yo digo so can I. Ahora, eh, una cosa importantísima también de tomar en cuenta es algo que les mencionaba hace un par de días. Cuando hacemos uso de los verbos modales, eh, principalmente el verbo can. Este se usa para hablar acerca de de cosas para las cuales estamos capacitados, o sea, para hablar acerca de las habilidades que puedo tener, ¿verdad? Entonces, si yo, o sea, estoy capacitado para hacer X o Y cosa, la mejor forma de decirlo es con can. Eh, entonces, ahora bien, también hay otra forma en la que se puede utilizar, ¿verdad? Um, would be, for example, something like I can throw a rock very far. I can throw a rock very far. O sea, alguien está hablando acerca de una capacidad que tiene. Si ustedes no están capacitados para hacer eso, o sea, si ustedes no tienen la fuerza o la habilidad, ¿verdad?, para hacer esto, la mejor forma en la que lo pueden contestar es decir, Really, I can't. Sí, Really, I can't. O sea, solo decir, ¿verdad?, de veras, yo no puedo. porque o sea es algo en lo cual ustedes no pueden tomar parte so if you're not able of doing that or to do that well you say really i can't but if you are capable enough of doing that well you can go ahead and say so can i or i can too See, ¿Sí? so can i or i can too ahora una vez más Recordarles que con los verbos modales se va a tener que utilizar ¿verdad? el verbo que corresponda. Entonces, ¿qué sucede si alguien les dice algo como esto? I could throw a rock very far. si sí, podría tirar una roca muy lejos. Entonces, ahí ya no voy a decir so can I, sino que voy a decir so could I. Sí, so could I. Entonces, eh, esa es como la única cosa que vamos a deber. Perdón, prestar atención cuando se refiere ¿verdad? a los verbos modales. Entonces, pero lo que les mencionaba también, con cada una de estas, cada vez que ustedes o sea, se enfrenten con una oración que alguien presente, donde dé su punto de vista, donde opine acerca de algo, y ustedes están de acuerdo, ustedes pueden decir siempre, so do I. Sí, o sea, esa es como la, la básica, ¿ok? La forma más sencilla de decir yo también o de decir, eh, o sea, decir, ¿verdad? Que estamos de acuerdo en una situación es hacerlo a través del so do I, ¿ok? Eh, si ustedes no se quieren complicar, claro, ¿verdad? Con tener que prestar atención si es un verbo modal, con tener que prestar atención si estamos hablando con el verbo be o alguna de las versiones del verbo be entonces podemos hacerlo así, verdad. Solamente nos vamos con el camino sencillo y que sería decir nada más, uy, sorry, um, el eh, decir, verdad. So do I, okay. Ahora bien, quiero informarles acerca de una actividad que vamos a hacer en un momento. Sí. Ahora les voy a pedir que escriban oraciones ustedes, ya sean oraciones positivas como estas de acá, verdad, donde simplemente estamos hablando acerca de cosas que nos gusta hacer, cosas que hacemos, cosas que podemos hacer. Um, y también, si gustan, pueden escribir oraciones hablando acerca de cosas que a ustedes les desagradan, ¿sí? Porque como les dije, hoy lo que vamos a practicar principalmente es a decir yo también y yo tampoco. Ambas son formas de estar de acuerdo con la opinión, ¿verdad? De alguien más. Porque, o sea, si ustedes dicen yo tampoco, a pesar que esta tiene un contexto quizás negativo pero sea como sea ustedes están mencionando que están de acuerdo están como en la misma página que la otra persona entonces eh, básicamente vamos a entender que eso es siempre green, sí bueno pero quiero que tomen eh, que se tomen un momento ¿verdad? mientras les voy explicando lo siguiente para escribir un par de oraciones o sea oraciones como las que tenemos en la primera en la primera columna que son así como oraciones positivas y también oraciones que son acerca de cosas que no necesariamente negativas, sino cosas que a ustedes no les gustan, ¿verdad? Eh, lo podemos hacer hablando acerca de cualquier cosa, cualquier cosa que a mí no me guste. O sea, puede ser comida, puede ser alguna película, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Más adelante vamos a, a presentar esas oraciones con el resto del grupo. Sí. Digamos que inicia Neftalí y Neftalí dice, ¿verdad? I love eating, eating seafood. ¿sí? Entonces, si Neftali dice eso y yo estoy de acuerdo con esa idea, si a mí también me gusta comer mariscos, yo puedo decir, so do I. ¿sí? So do I. Ahora, cuando ya yo contesto y yo digo, so do I, yo voy a tener que presentar una nueva oración. Pues, y por eso es que les pido que escriban cada una sus oraciones, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento puedo decir, por ejemplo, Uh, I'm not a big fan of country music. ¿sí? I'm not a big fan of country music. Entonces estoy diciendo algo negativo, ¿verdad? No soy un gran fanático de la música country. Y si alguien comparte mi opinión, no tiene que decir so, why, sino que tiene que contestar con decir el yo tampoco, ¿verdad? Sí, Entonces en ese caso debería decir neither am I. Sí, neither am I. Y así básicamente le vamos a ir dando ¿verdad? seguimiento a la cadena. O sea, si yo digo neither am I, yo tengo ahora el derecho a presentar mi oración. Y digamos que mi oración es, por ejemplo, I love to travel by bus. Sí, o sea, me gusta viajar en el bus. Entonces, si alguien más está de acuerdo con eso, si hay otra persona en el grupo a quien también le gusta viajar en el bus, lo menciona, ¿verdad? Hey, so do I, sí, I love it too. Y menciona otra oración y así vamos a ir dándole, dándole la línea para ir practicando un poco cómo se utilizan, ¿verdad? Estas dos um, formas de estar de acuerdo. Ustedes pueden utilizar el I do too, sí lo pueden hacer, pueden utilizar el I am too, I can too, no hay problema con ello necesariamente, pero esos tal vez no son tan, tan funcionales como puede ser, ¿verdad? El decir, so do I, so am I o so can I. Porque estos, o sea, sea como sea, también ya son bastante formales. Si sí, son las formas quizá más formales de contestar. Si no, pues nos podríamos pasar también a decir que podemos decir me too, ¿verdad? Siempre que alguien dice algo que, que, o sea, en lo cual nosotros estamos de acuerdo, también podemos decir me too. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es practicar, ¿verdad? La versión quizás más apropiada. Muy bien. Ahora, del lado entonces negativo. ¿Cómo estar de acuerdo en algo malo? O sea, o cómo estar de acuerdo con algo que a alguien tal vez no le guste. ¿Cómo decir yo tampoco? Bueno, tenemos un ejemplo aquí al principio. I don't like greasy food. Sí, o sea, no me gusta la comida grasosa, ¿verdad? La comida que contenga, o sea, que sea frita, comida que tiene como demasiada, demasiada fritura. I don't like it. Sí, si a mí no me gusta, entonces, ¿cómo yo puedo decir a mí tampoco? Sería de la siguiente manera. Deberíamos decir, neither do I, ¿sí? Neither do I. Esto significa yo tampoco. Y esta otra versión, I don't either, igual, ¿verdad? Significa yo tampoco, en una forma un poco distinta. Si yo digo I don't either, eh, lo que sucede acá es que estoy haciendo una negación acerca de este verbo. O sea, la negación ahí es acerca del verbo like, ¿verdad? O sea, es casi como decir, a mí tampoco me gusta. Sí, pero en inglés, o sea, no es necesario decir verdad por completo, I don't like it either, sino que solo digo I don't either. Y ahí se queda, ¿verdad? Ya con eso se entiende que yo estoy diciendo a mí tampoco. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, soy amante, uy, perdón, si soy amante de la comida grasosa, o sea, si a mí sí me gusta la comida grasosa, ¿cómo puedo yo estar en desacuerdo? con ese tipo de oración. Bueno, la mejor manera de hacerlo sería diciendo, oh, I like it a lot, sí. A mí sí me gusta. O sea, no le dice verdad necesariamente a mí sí me gusta. Algo que desde ahorita quiero que nos quede claro es cuando vamos a hablar acerca de algo que nosotros, por ejemplo, alguien dijo que le gusta mucho ir de compras y a nosotros no nos gusta ir de compras. Esa forma de contestar, o sea, decir que a mí no me gusta ir de compras Va a ser muy diferente cada vez, ¿ok? Para eso no existe una regla. Cada persona va a poder utilizar la versión, la forma o la idea que mejor le parezca o mejor le convenga. Entonces, o sea, para que más adelante no se vayan a equivocar, ¿verdad? Y vayan a pensar que si ustedes, por ejemplo, están en desacuerdo con el I, so do I, eh, en lugar de decir, ¿verdad? A mí también quieran decir ustedes que a ustedes algo no les gusta. Siempre van a tener que decir, really, I don't like it very much o cualquier cosa así. No, eso no funciona de esa manera, sino que, o sea, en cada caso va a ser distinto, en cada caso ustedes lo van a tener que acomodar, ¿verdad? A su situación. Por ejemplo, si ustedes, eh, digamos, les gusta la comida, no les gusta, perdón, la comida japonesa, pero tal vez les gusta la china, o sea, ustedes pueden decir, I don't like Japanese food, but... I enjoy having Chinese food. Entonces es como que adaptado a ustedes, ¿verdad? Eh, no siguen, no deben necesariamente de seguir una regla específica para estar en desacuerdo con la opinión de alguien. Ahora, moviéndonos entonces con esto, si por ejemplo aquí, ¿verdad? La oración es negativa, esa es otra cosa, si la oración que se presenta es negativa, la forma de contestar en contra de esa idea es haciéndolo de forma positiva ¿sí? dice la oración I don't like greasy food y voy en contra de la idea de esa persona, entonces yo digo I do like greasy food no voy a decir I don't, sino que yo digo I do ¿Sí? I do like greasy food o si no, o sea, solamente sí, verdad I like greasy food ¿Sí? o I like it a lot, cualquier versión como esa funciona para ir en contra de lo que la persona acaba de decir una vez más, tenemos aquí, ¿verdad?, el cambio. Eh, cuando utilizamos el verbo be, vamos a tener también que utilizarlo en la, en la respuesta. Eh, la oración es en este caso: We're not in the mood for Indian food. We are not in the mood for Indian food. Sí, o sea, no tenemos ahorita deseos de comida hindú, ¿verdad? O sea, está diciendo que, o sea, nosotros no queremos ahorita comida hindú. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí? Pongamos el contexto, ¿verdad? Que quien está diciendo que no quiere comida hindú es el jefe o un miembro de una familia. Y ustedes son miembros de otra de las familias. O sea, son dos familias y vamos a salir a comer. O sea, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Puedo decir solo, neither am I? ¿Es la única opción que tengo? No. O sea, si yo, por ejemplo, quiero decir que nosotros tampoco. Sí, nosotros tampoco. Entonces yo digo algo como, neither are we. Okay? Neither are we. So we're not in the mood for Indian food. Neither are we. Nosotros tampoco. Entonces si ustedes, o sea, como grupo, ¿verdad? Tampoco quieren comer comida hindú, pueden mencionarlo de esa manera. Neither are we. Um, una vez más, aquí, ¿verdad? Se fijan ustedes. Uh, que o sea, si, si utilizamos el verbo be, también se va a tener que hacer el cambio. Aquí dice I'm not either, porque es el ejemplo básico, pero también ustedes pueden decir we're not either, ¿sí? We're not either. Ahí ya se nos hace un solo desorden, ¿verdad? Pero podrían decirlo también de esa manera, we're not either, ¿sí? Nosotros tampoco. Siempre que utilicemos eh, cualquiera de estas dos versiones, neither o either, ustedes están yendo a favor de la idea que la persona ha presentado, ¿verdad? Si alguien dice que no le gusta, por ejemplo, eh, ver los deportes o ver deportes, y ustedes dicen, neither do I o neither am I, eh, ustedes están yendo a favor de esa misma idea, o sea, diciendo, ¿verdad?, que yo tampoco, siguiendo, por decir así, la misma línea que la persona ha mencionado. Ahora, con la siguiente, aquí hay una cosa un poquito distinta, ¿sí? Con esta frase principalmente, can't stand. No sé si alguno de ustedes anteriormente ha utilizado esta frase, pero cuando nosotros utilizamos esta frase y decimos, I can't stand something, eh, básicamente lo que se refiere es a que ustedes detestan eso, ¿verdad? Sí. El utilizar la frase, I can't stand, se va a referir a algo que ustedes no disfrutan hacer casi que para nada. Sí. O sea, si yo digo, por ejemplo, I can't stand the traffic, es algo que yo detesto, ¿sí? Detesto el tráfico. Um, no es ejemplo exacto, ¿verdad? Sino que solamente es un ejemplo nada más. Um, let's say that I'm not a big fan of electronic music, ¿sí? Entonces yo puedo decir, I can't stand electro music, ¿sí? Entonces es algo que yo detesto. Así que utilizar el can't stand se va a hacer cuando ustedes hablen de cosas que no les hacen felices en absoluto. <laughs> Así que, por ejemplo, eh, lo que tenemos acá, esta oración, ¿verdad? I can't stand fast food, ¿sí? A lo que se refiere es a decir, ¿verdad? Que detesto la comida rápida. I can't stand fast food, ¿sí? Detesto la comida rápida. Y si ustedes, o sea, ahí en el cuarto que alguien dijo eso, ¿están de acuerdo con la idea y tampoco son amantes de la comida rápida? Entonces pueden decir, neither can I, ¿sí? Neither can I, o sea, yo tampoco, ¿sí? O sea, como que yo tampoco la aguanto, ¿verdad? Eh, Complicado, sí, es un poco el utilizar el can't stand, porque a la hora de decir el neither can I, ustedes una vez más, ¿verdad? Están contestando a la frase completa, al can't stand. Entonces, lo que están diciendo es que ustedes también la detestan, ¿sí? O sea. En este caso, el problema es que por el significado que tiene can't stand en español, se nos complica un pelín, ¿verdad? La forma en la cual lo vamos a entender el neither can I. En otros casos, por ejemplo, si alguien dijese, um, I can't run very fast, ¿sí? I can't run very fast, o sea, no puedo correr muy rápido, y otra persona dice, neither can I, o sea, ahí sí, ¿verdad? Directamente se va a entender como tampoco yo, ¿sí? O yo tampoco. Pero con el can't stand, por ese significado que tiene, o sea, que no necesariamente es no puedo, sino que significa detesto. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Se nos va a complicar un poquito la forma de contestar. O sea, ustedes pueden decir neither can I, pero más que todo lo que se nos va a complicar es a la hora de traducirlo, ¿sí? Porque cuando ustedes traduzcan un neither can I de un can't stand, eso se va a traducir como... Eh, también la detesto, sí, también la detesto. Um, Se puede utilizar, por ejemplo, can't stand con colores, con personas, sí. Ustedes pueden decir, ah, digamos, hay un color que a ustedes les disguste mucho, un color que no les guste en absoluto, ustedes pueden decirlo, ¿verdad? I can't stand white, sí, ¿sí? I can't stand blue, o sea, okay. detesto ese color, detesto lo que sea. Um, si ustedes están cansados, por ejemplo, de, que, de estar con alguien específicamente, you can say that as well. You can say, I can't stand, and then mention the person that you don't like to be around. Um, y si alguien está de acuerdo con eso, o sea, si digamos alguien les dice, I can't stand blue, o sea, no detesto el azul, y si otra persona en, en el lugar donde ustedes estén es otra, ¿verdad?, de los que detestan el azul, les pueden contestar, neither can I. Pero como les digo, con can't en otras formas de utilizarlo, o sea, más que todo cuando hablamos acerca de habilidades y cosas así, eh, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? O sea, si dice, por ejemplo, um, I can't swim very fast, o sea, y alguien dice, neither can I, estaba diciendo yo tampoco, o sea, porque lo que yo estoy diciendo es que no puedo nadar, ¿verdad? Muy rápido. Entonces, si otra persona tampoco puede nadar muy rápido y dice, neither can I. O sea, directamente, ¿verdad? Está explicando lo mismo que yo acabo de mencionar. Diferente, por ejemplo, en el caso de, regresándonos al ejemplo de, I can't stand fast food, o sea, no detesto la comida rápida. Alguien dice, oh, I love it. Eso es que está yendo, ¿verdad?, en contra de la idea que yo presenté. O sea, yo dije que detesto la comida rápida, pero esta persona dice que le encanta. Entonces, es un poco diferente la opinión que guarda, ¿sí? Eh, comparándola con la mía, pero bueno, ahora vamos a hacer la actividad. No sé si queda claro cómo se utilizan el um, so do I y también, verdad, el utilizar el neither do I or neither can I or neither am I en cualquiera de los casos específicos tenemos claro cómo se usan. Eh, sí, dígame, Neftali. Eh, tengo una duda, Ticho, sobre lo que acaba de explicar. Uh -huh como mi audio está un poco, está un poco malo este se ve como cortado a veces eh, está diciendo que el el neither es para solo para oraciones para solo cosas negativas neither either exactamente cuando usted dice neither I am I es como yo tampoco uh -huh. e igual el otro este I, I, por ejemplo I am I am eh, I am either uh -huh. está sería, diciendo esa es tercera sería la tercera persona no si, si, siempre sería primera persona si dice I am I am not either sí si dice I am not either siempre sería primera persona tercera persona sería ya si por ejemplo usted dijese uh, Jenny is not either sí por decir algo verdad Jenny is not either ahí sí sería tercera persona pero eh, siempre que yo utilice el I va a ser en primera persona y voy a estar diciendo algo que a mí no me gusta o sea si yo digo por ejemplo um, I'm not a fan of red cars. Sí, o sea, a mí no me gustan los, los carros rojos. Y si a usted tampoco le gustasen, entonces tendría que decirlo así, ¿verdad? Neither am I. Sí, neither am I. O I'm not either. Y eso es, o sea, en primera persona. Ya si usted se recuerda que hay un amigo suyo a quien tampoco le gustan, entonces ahí sí puede decir, ¿verdad? Um, neither is Franklin. Sí, o sea, que es. Quizás su amigo... Neither is Franklin... Entonces eso sí es una tercera persona... Porque estamos mencionando a alguien más... Ok, significa lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, oh, significaría... Neither, ¿eh? a... neither... Sí, significa Franklin tampoco... O si o sea, si yo digo I am not either... Significa, ¿verdad? A mí tampoco... O sea, eh, es, es básicamente lo mismo... Lo único que cambia ah, en okay. el caso de ese... Es como la estructura que se usa, nada más... Pero el significado en español... Va a ser siempre yo tampoco. El mismo, ok. Uh -huh. Bueno, gracias, solamente hacer la duda. Ok. Eh, entonces, ¿alguna otra duda? Ya les dije, ¿verdad? La actividad, como quiero que funcione, es de la siguiente forma. Iniciamos con alguien que da su opinión, ¿verdad? O sea, su, su frase, su, su oración. <coughs> Perdón. Después, cualquiera de ustedes en el grupo que esté de acuerdo o en desacuerdo con la idea, dice, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, um, I don't like. Candies, sí, o sea, no me gustan los dulces. Entonces, si hay alguien más aquí en el grupo a quien tampoco le gusten los dulces, deberá decir, neither do I, sí, neither do I. Y después que diga neither do I, o sea, se deberá ofrecer su opinión o su oración. O sea, y la oración no necesariamente debe ser negativa. Por ejemplo, si alguien anteriormente dijo, ¿verdad? I don't like candies. Entonces, si yo digo neither do I, pero yo puedo contestar, o sea, o mi oración puede ser, por ejemplo, um, I love eating pupusas. Sí, eso es una oración positiva. Entonces la otra persona ya no va a necesitar contestar neither do I, sino que, ¿qué debería contestar ahora? Debería contestar so do I, porque esa es la cosa positiva, ¿verdad? Sí, a mí también. Ahora, uh -huh. si, por ejemplo, alguien dice, um, I like to eat pupusas y a alguien no le gustan las pupusas, entonces puede decir, really. I prefer a pizza o ahí cualquier cosa, ¿verdad? Porque, o sea, en ese caso, pues no hay una regla que se tenga que seguir para hablar acerca de algo negativo, algo que a mí tal vez no me guste tanto. Entonces, eh, eso sí es importante tomarlo en cuenta, que va a ser siempre, o sea, variante, ¿verdad? ¿Cómo voy a contestar cuando es algo que a mí tal vez no me guste? Pero bueno, eh, ¿quién quisiera iniciar con la actividad? ¿Quién quisiera ser el primero que ofrezca su...? Um, ok, Neftalin. Ok. Uh, can I say? Uh, uh, I like, I like, uh, I like play football. Okay, I like to play football. ¿Alguien más a quien le guste jugar fútbol acá en el grupo? So I am. Um, so am I am. So do I sería porque estamos diciendo like, entonces sería so do I. Sí, so do I. A mí también. Muy bien, muy bien. Entonces, Pablo, what will be your sentence? ¿Cuál sería su oración? Uh, uh, I, I, don't, I don't play. Um, I don't play uh, basketball. I don't play basketball. Muy bien. I don't play basketball. Alguien que tampoco juegue basketball en el grupo? Alguien que da, okay. Evelyn, ¿cómo sería? I really, I can't. Uh, usted no puede o sí puede? No, no puedo. I can't. Entonces sería, sería neither do I, sí, neither. porque quiero decir yo tampoco, ¿verdad? Ah, okay, neither. Ajá. No hay problema, que esa es la idea. Sí, a practicar ahorita para Bye. aprender cómo se contesta decir yo tampoco. Yo tampoco. I like I like eh, Arabe food. Okay, I like Arabic food. Anyone in the class who also likes Arabic food? ¿Alguien más a quien le guste la comida árabe acá en la clase? Okay, Eddie. so do I. So do I. Sí, ese es el orden so que se sigue I. sería así, so, so do I. I. Ajá, muy bien. Edith, ¿cuál sería entonces su oración? I can make delicious pupusas. Ok, I can make delicious pupusas. ¿Alguien que también pueda hacer pupusas ricas acá en el grupo? ¿Alguien más que sea bueno en hacer pupusas deliciosas aquí en el grupo? Solo hay... Ok, se puede decir, sí, como les digo, como les dije anteriormente, se puede decir so do I, así que estaría perfecto, pero también so, podemos decir so, so can. can I. Uh -huh. También podríamos decir so can I, porque estamos hablando acerca de algo con can, ¿verdad? Pero igual, como les dije, si ustedes no se quieren complicar tanto, tanto todo el tiempo, pueden decir so do I a cualquiera de las opciones. Ok, nice. Jocelyn, tell me, what is your sentence? Um, I don't like eh, band music. Okay, I don't like band music. No me gusta la música de banda. ¿Alguien a quien no le guste la música de banda? ¿Alguien en el grupo a quien tampoco le guste? Neither yeah, do I. All right, very nice. Neither do I. Neither do I. Nice. Neither do I. From Pablo. Okay, Pablo. Do you have any other sentence? ¿Alguna otra oración que podamos agregar para seguir con la cadena? Ay. I... I, I like uh, uh, music, uh, rock. Okay, I like rock music. Anyone else in the group who also likes rock music? ¿Alguien más a quien también le gusta el rock? So so do I. Okay, so do I. Very nice. Jose, uh, Neftali, any yes. other sentence you may add? mm-hmm um, wait, wait, wait. I think uh, uh, I don't like, I don't like, I don't like, uh, wait, wait. I don't like, uh, do, uh, I don't I like, do. Do, do line to, a in lines, bank. Standing line to the bank? i don't like to stand like in line to go yes. in the back okay i don't either all right i don't either muy bien sandra i don't either very good so tell me what will be one of your sentences So what will be your sentence i have a two sentences okay tell me one of them please uh, i love to need a uh, sorry How do you say or pronounce tejer? Tejer. Sí, knit. Knit. Mm -hmm. I love to knit hands and much more. Ok. Me gusta tejer. Uh, hands. Era. Gorros. Oh, gorros. Sería hats. 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 Yes. I love to knit hats and much more. All right. ¿Alguien más aquí en el grupo quien también le guste tejer? Okay, sounds like maybe not. ¿Y la otra oración cuál era, Sandra? I can't stand reggaeton music. I can't stand reggaeton music. Okay, so anyone else here in the group who doesn't like reggaeton or can't stand reggaeton either? ¿Alguien a quien tampoco le guste? Mm -hmm. Neither do I. Ok, neither do I. O podríamos decir neither can I, ¿verdad? Porque estamos diciendo I can't stand. Entonces podría decir neither can I. Bueno, pero aquí tenemos solo un par de personas que no están participando, así que voy a tener que empujarlos a que lo hagan. ¿sí? Estoy hablando con Isabel, Joana, Jenny, Jeremías y, y, y Macy. Así que a ver, ustedes. Um, Joana, will be one sentence you may have. Hello there, Joanna. Well, maybe. Oh, okay. Microphone is working. That is not working. That's okay. Uh, so let's see from uh, Macy. How about you, Macy? What will be a sentence that you can present so we can continue with the line? Okay. I don't like what. No, see, I, I don't like. Watch horror movies. Okay. I don't like to watch horror movies. So anyone else in the group who doesn't like to watch horror movies either? I don't either. All right. I don't either. Very good. Um, tell me, Jocelyn, do you have any other example, any other sentence that you may add to to the line? I like um I like real books. Okay, I like to read books. Anyone else in the group who also likes reading books? So do I. So do I. Mm -hmm. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver. Jenny, do you have any sentence that you may add to the line? I like swimming. Okay, I like swimming. Anyone else in the group who also likes swimming? I don't either. So, so do I. So do I. Sí, so do I. So do I. Era positiva, Jocelyn. Sí. O sea, ella dijo, I like, I like swimming, it. verdad. Entonces vamos a decir, So do I o I do too, verdad. So do I, I, I o I, I do too. Muy bien. Eso es para decir yo también. Porque si yo digo Uh, I don't either significa yo tampoco, entonces quedamos mal, verdad? Si alguien dice okay. me gusta nadar y yo digo yo tampoco, o sea, entonces por eso estamos haciendo esta práctica, así para que nos recordemos cómo se utilizan. Ok. Um, Isabel, do you have any any phrase you may add to the line or any sentence you would like to add? Yes, teacher. Um, I don't want to up early tomorrow. Okay, I don't want to wake up early tomorrow. Anyone else who doesn't want to wake up early tomorrow? Neither do I. <laughs> Neither do I. Muy bien. Neither do <laughs> I. Yo tampoco. Okay. I hate this. I hate this. <laughs> yeah, you know, it happens. Sometimes we just have to do it. So, yeah. Uh, now, Heremias. how about you, Heremias? Do you have any sentence you may add to the line? Okay, I like to play video games. Okay, I like to play video games. Anyone else in the group who also likes to play video games? So do I. <laughs> so do I. Muy bien. Very nice, Naftali. Thank you. Thank you. Um, okay, I think um, Macy, have you added one, Macy? Alguna oración, Macy, we can add to the line. I don't like to eat Chinese food. Okay, I don't like to eat to eat Chinese food. Uh, anyone else who doesn't like to eat Chinese food here? <laughs> ay, ay, ay. Bueno, esa creo que va a ser difícil. tell me. Can I say, can I say, really? I like this. <laughs> okay, yes, of course. If you go against the same idea, you can say, Really? I love it. Or, Really? I enjoy it very much. See. ¿Sí? Entonces, siempre que estamos en, como eso sería estar en desacuerdo, ¿verdad? O sea, going against the idea, eh, en ese caso tendríamos que decir algo como eso, ¿sí? So, we will have to say, Really? I love it. Sí, o sea, como para mí es algo bueno, ¿verdad? más que todo cuando la persona está utilizando pues ese tipo de versiones así que son como negativas, digamos. Bueno, ahora vamos a hacer algo algo más, sí, tenemos la conversación del día de ayer que no la practicamos, entonces vamos a hacer esa práctica, sí. Tenemos que sería, perdón, esta conversación de acá. Si recuerdan, ¿verdad? El día de ayer solamente tuvimos un par de personas que la practicaron, pero no fuimos a los breaker rooms para hacerlo. So, tonight, a ver, hoy sí vamos a tener el tiempo suficiente, así que vamos a darle varias vueltas. Voy a hacer grupos un poco grandes, ya que todo, solo estamos unos cuantos, eh, para que hagamos, ¿verdad?, una práctica bastante extensa. Vamos a tratar de cambiar de, de personaje y de esa forma, ¿verdad?, hacemos una práctica mucho más... Eh, digamos cumplida con lo que principal o que generalmente debería ser. So we have Jeff and Bob. Remember, the conversation is about going out for dinner. Now, how do we start the conversation? How is it supposed to go? It is supposed to go as following. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Sorry, I'm, I, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Hmm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh. I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay. So that is the way the conversation is supposed to go. Si, ¿Sí? así sería como se supone, verdad? Que deberíamos pronunciarlo como deberíamos hacerlo. Ahora, no sé si tenemos alguna duda acerca de, de esa conversación o si lo tenemos claro. Any doubts? Any, any, any? Um, maybe a sentence or a uh, word in this conversation that we don't understand or is all clear? Can you clear? Okay. No, 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 I... no, no, wait, wait, wait. Oh, okay. I have a share screen. Una captura. Oh, okay, 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 okay. Muy bien. Entonces, si ya tienen los screenshots, ahora voy a habilitar los breakout rooms. Esta vez I think we're only gonna do two. Yes. So only two is gonna be okay. So you guys can start joining now. Hi, José Lí. Hi. Hi, I'm here. <laughs> Hi. U, here. So, uh, I'm, so, I'm I. <laughs> ah, Josué. Estoy aquí también, dije. Hi. <laughs> <laughs> ¿Con quién empiezo? ¿Cómo empezamos? Oh. Empecemos, eh, pero ver la pantalla. ¿Quién tiene la capturita y que la pueda compartir. Me quiero ver. Yo no puedo. Estoy desde no, mi teléfono. Vamos a ver la foto. Es que me pone otras cosas. No, no la puedo compartir. No. Ay, tío, quiero ver. Esto. No me sale. ¿Sale cómo está. Saber qué pasa con el zoom. Oh. I always wanted to go there. Let's go. Sí, antes. Say, hey, would you like to go out to dinner tonight? Sure. What do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I know it, but I'm not in the mood for it today. Okay. Yeah, I am not either. I guess it's a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. I know I I am I the Japanese restaurant here. It's called I love it. Oh, I always wanted to go there. Let's go. No sé si um, yeah we say what you like to go sure where do you want to go well what do you think of indian food i love it but i'm not in the mood for it today yeah i'm not i get that Mm, how do you like Japanese food? Oh I like. It a lot. I do too and I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh I always wanted to Terrific. Let's go. ¿Hoy se pueden cambiar? Yeah. Jeff. Sí, si comienzo con Jeff. Yo sigo con Bob. Okay. Say, would you like to go out to dinner today tonight? Uh, so, where do you want to go? Well, what do you think of India food? I love it, but I, I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Mm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near.

Porque no hacemos uno cada uno. Empieza uno, dos, tres, cuatro y ahí otra vez. Sí, sí. Empiezo yo. Oye, yeah. o empiece, No sé quién va a empezar. Empiece niña ni Evelyn. But say, would well, you like to go to dinner tonight? Ay, vamos a ver si veo eso. Eso, Mario. Sure. where do you do you want to go? Josué y ahí sí, nice y vuelvo a... Para que vayamos uno para cada uno, no sé. Bueno. I love it you think of Yeah, and am not either. I guess it's a bit spicy. Who mm -hmm. do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. I need Japanese restaurant near here? Oh. oh, I always wanted to do, to go there. Terrific, let's go. Nice. <laughs> Would you like to go out to do tonight all right so tonight it seems like we were not rushing around on the practice we had quite some time to practice so that is very very nice however the question is um well sorry the, the situation is that the Actual conversation for today was relatively short. Therefore, of course, you guys felt like you had more time uh, than you actually did. However, I was listening to you and I noticed that you did a very, very good job. So, as always, please keep it up. You know, continue practicing whenever you have time. Just go ahead and practice. Try to um, read whenever you have some free time because reading is one of the most important skills that is going to help you with fluency and it's also going to help you with vocabulary. So many things are going to be gained, you know, from reading. Um, here we only do this short reading practices that are conversations. But if you guys continue to read like articles or longer um, texts, of course, you're going to be gaining more experience, more fluency and more vocabulary. So for now, that is it, you know, for today. tomorrow, we're going to be having the last class of the week, and hopefully we're also going to have the chance to go ahead and have the last question of as well of the week. um but yeah, thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation in this evening's class. I hope I'll see you tomorrow again and uh, have a very good night. so bye bye for now. See you tomorrow good night, good night. Good night. Good night.